Auspician Somos Protagonistas y Meco Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. Asistenciaexclusiva.com. Virrey del Pino 2686, cuarto D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4785-0005. Ortopedia San Juan. Sánchez de Loria 553, Capital Federal. Teléfonos 4864-2965 y 4864-3172. Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335, Primero B, Capital Federal. Teléfono 5272-5673. Tecnolatina Sociedad Anónima, Suipacha 1111, piso 31, oficina 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4312-0066. Laboratorio Bioquímico Iglesias Aramburu, calle 8, número 548, La Plata. Teléfono 0221-421-1446. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. Residencia para mayores Villagrana, sinónimo de calidad de vida. Una de las empresas que actúa con profesionalismo, con atención esmerada y el compromiso de todos sus asistentes. Nos encontramos en Residencia para mayores Villagrana. Vamos a hablar con su directora, la señora Graciela Paganini. Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En primer término, te agradezco que nos recibas aquí. Un hogar para mayores. Contanos un poco en qué año comienza esto, si vos sos la fundadora. Sí, nosotros estamos acá desde el 2002. Esto ya funcionaba como un geriátrico. Así que bueno, entramos acá, la señora, la anterior dueña, vendió y bueno, vinimos nosotros acá. Y desde ese momento estamos desarrollando una actividad que en realidad la hago desde hace casi 45 años. Es decir, que viene con una trayectoria personal dentro del área. Exacto, siempre en la parte de gerontología. Bien. ¿Cómo era antes este geriátrico y cómo es desde que usted lo preside? Bueno, en este momento, como la señora que estaba antes se había enfermado, estaba un poquitito venido a menos, y bueno, nosotros le dimos una impronta justamente de tratar de dar la sensación para el abuelo, que es el que nos interesa, para la persona mayor, que esto sea su casa. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, porque ellos vienen a lo mejor de un lugar donde vivieron durante 40 o 50 años, es su centro, digamos, donde ellos eran los dueños, y lo traen a un lugar totalmente desconocido, no solamente el ambiente, sino las caras. Entonces, eso lleva una cantidad de tiempo. Vamos a entrar un poco en la actividad diaria de los abuelos. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué hora se levantan? Bueno, en general empiezan a levantarse en invierno, ¿no? Alrededor de las 8:30. Hay algunos que por su patología deambulan mucho durante la noche, deambulan en realidad todo el día, pero durante la noche se acuestan, por ahí se levantan, duermen poco. Ya de por sí el viejo, cariñosamente viejo, ¿no? Duerme menos. ¿Por qué? Porque al no estar en actividad está descansado y entonces duerme por periodos. Bien. Por eso a veces la gente dice que llegaron a un lugar y están algunos dormitando. Es
es normal en ellos, ¿no? Exacto. Bueno, se les sirve el desayuno y hay días que después del desayuno tienen el musicoterapeuta que viene acá, viene dos veces por semana, y empiezan la actividad con él. Bien. Eso es lo que más de los talleres que hay es la que más le gusta, el musicoterapeuta. Porque cantan, a veces las que pueden bailan, pero todas él también les lee cuentos que después ellas tienen que repetir o hacer un breve resumen de qué se habló. Me comentaba fuera de cámara que el objetivo, ¿no? Que lo más importante es estimular la parte cognitiva. La parte cognitiva, sí, sí. ¿Y esto se logra a través de estos talleres, como por ejemplo la musicoterapia? Sí, sí, les gusta mucho. No solamente les gusta mucho eso, sino que cada 15 días viene una persona que es un músico. Trae un teclado y entonces se arman acá unas especies de fiestas, bailan las que pueden, las otras ayudan con palmas, hasta se ayudan algunas que no pueden porque tienen problemas motores, en el brazo de la silla de ruedas. Así la forma que pueden, pero sí, comparten la alegría entre exacto. todos. Y esta actividad, que por supuesto estimula a todos por igual, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la música alegra a todas. Las chicas también intervienen, las auxiliares bailan o hacen rondas o las estimulan algunas cuando se ve que están un poquitito apagadas. En eso se les da mucho afecto, que es lo que necesitan. Porque ya es lo que vienen reclamando, ¿no? Cuando llegan acá reclaman eso. Sí, sí, sí. Cuando me ven a mí, por ejemplo, que yo me doy una vuelta por el comedor, así dos o tres veces en el día, ¿no? En distintos turnos, a veces yo participo un poco a bailar también cuando están ahí con el musicoterapeuta, o viene la psicóloga y forman un bingo. Y entonces, alguna carne, yo también juego, bueno, las chicas. Es una actividad donde hay que estar presente todo el día. Todo el día. Acá no viene una persona que esté sana completamente, no, todos vienen con una demencia o alguna deficiencia en la parte motora. Exacto. Vienen demandando algún tipo de atención que ya no pueden valerse por sí mismos. Que en la casa no se la pueden dar. Exactamente. ¿Por qué? Porque el anciano necesita las 24 horas de atención, ¿no? Y en estos tiempos en donde la mayor parte de las familiares trabajan... Es muy complicado estar... Tienen que estar en una institución. Bien. Hay gente que tiene personal, ponen personas porque no lo quieren, justamente por lo que hablábamos antes, de eso, cuco que es el geriátrico, es igual a un depósito de viejos. Por eso mucha gente opta por tener personal en su casa. Pero lo interesante de las instituciones es que se sociabilizan, porque en la casa es un report de dos personas y punto. Exacto. En cambio acá tienen la psicóloga, tiene la musicoterapeuta, la médica que viene dos veces por semana, que para ellos también es una visita que viene. No solo lo importante es esto que he comentado de la estimulación y los talleres, sino que también para una persona grande no es fácil recibir de repente una persona extraña en su casa, que conviva con ella, estar sola con esa persona. Exactamente. Generalmente no es bien recibido esto por parte de los abuelos. No. Yo creo que por parte de los abuelos es mejor recibido estar en una institución acompañada con gente de su edad, estar ocupada en talleres, que estar quizá en su casa con una persona desconocida. Por más buena que sea esta persona, exacto, ya la idea genera un malestar en el anciano. Graciela, vamos a hablar un poco de la libertad con la que cuentan acá los abuelos. No hay un horario para que se vayan a dormir la siesta, no hay un horario para las visitas. Si bien se trata de cuidar varios detalles, es como que se les da una libertad, ¿no? Exactamente, porque la idea, como te decía al principio, es que ellos se mentalicen de que esta es su casa. Una vez que se mudaron,
desde su casa acá, le lleva más o menos entre mes y medio acostumbrarse al personal, acostumbrarse a los lugares, a su dormitorio. Nosotros tratamos de que cuando ingresan y ya tienen designada la cama, tratar en lo posible de no cambiarlos, porque mentalmente es su rincón, que le lleva más o menos entre mes y medio adaptarse, claro, al lugar, a este lugar, al personal también. Una vez que ellos se adaptaron y tienen un comportamiento que es realmente su casa, y hay familiares que los sacan a los que pueden, los llevan a tomar algo o los llevan a su casa a almorzar, y ellos piden devolver. Bueno, porque es su casa. Exactamente, eso habla bien del trabajo diario de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Porque que el abuelo quiera volver quiere decir que acá encuentra la contención que ya no tenía fuera. Claro. Graciela, ¿realizan eventos para fin de año? Sí, una vez por mes, el último fin de semana del mes se festeja los cumpleaños de todo el mes, de los que hayan cumplido durante todo el mes. A fin de año se hace se comparte con la familia una comida y alguna cosa así, algún evento. Hay familiares que quieren, cuando cumplen años, quieren que se festeje ese mismo día, y bueno, se hace tortas, hay sanguchitos, esas cosas que también comparten. Bien. Graciela, por último, ¿cuál es la capacidad de Residencia para Mayores Villagrana? Hay una capacidad de 28 camas, masculinas y femeninas. ¿Y cuántos abuelos conforman la familia que son hoy? ¿Hoy? 27. Bien. Muy bien. Graciela Paganini, directora de Residencia para Mayores Villagrana, te agradezco que nos hayas recibido, como te agradecí al principio, por esta entrevista, por esta vocación de servicio y por cuidar día a día a una parte tan vulnerable de la sociedad como son los ancianos. Sí, muchas gracias. Y yo podría dejar un mensajito que a la gente que se acerque a los geriátricos, que no son cucos, y que realmente hay instituciones, hay muchas instituciones, por no decir casi todas, que realmente le están dando una rehabilitación a los abuelos, que bueno, lo necesitan, ¿no? Está bueno, ¿no?, derrocar un poco esta idea, esta mala idea que tiene el común de la gente, quizá por alguna institución que puede estar haciendo las cosas mal, pero está bueno estar en claro que no son todas y que la mayoría hacen las cosas como debe ser y le dan a los abuelos realmente un lugar, su lugar y un ambiente como si fuera su hogar. Muchas gracias. Gracias a vos, Graciela. Buenas noches. Buenas noches. Residencia para Mayores Villagrana, pareja 4473, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4503-3161. Hogar de Día Stratford, Avenida San Martín 630, Bernal. Teléfono 4259-4198. Sofía, Residencia para Mayores, Avenida Cabildo 3680, Capital Federal. Teléfono 4704-5257. Residencia Sanabria, Sanabria 3278, Capital Federal. Teléfono 4501-4041. Centro de Día Z, sede El Maestro 154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4904-0610. Centro de Día Z @yahoo.com.ar. Anexo Gavilán 179, La Tablada. Teléfono 4655-4661. Centro Gavilán @yahoo.com. Laboratorio Dr. Spatz, Bartolomé Mitre 1221, séptimo F. Teléfono 4382-5598. Hogar Catalina Higgins, Mitre 2749, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4753-4117, www.hogarcatalina.com.ar. Terapia Metabólica del Cáncer, Palestina 1192, Capital Federal. Teléfono
4861-8368. Institución Psicoterapéutica Tempora SRL, Soler 5961, Capital Federal. Teléfono 4775-5060. Instituto del Niño, Independencia 144, Sarandí. Teléfonos 4265-4313 y 4265-4106. Tecnolatina Sociedad Anónima. Suipacha 1111, piso 31, oficina 71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4312-0066. Droguería Omnifarma SRL, de Anfunes 891, Capital Federal. Teléfono 4932-7937. LatinSec, Fraga 1119, Capital Federal. Teléfono 5199-6673. Profesor Dr. Guillermo Carlos Trigo, especialista en cirugía maxilofacial. Paraguay 1352, piso 2, Capital Federal. Teléfono 4811-5853. Centro de Día Dr. Roberto Barca. Pasteur 655, Capital Federal. Teléfono 4951-0621. Mis Parrillas, Avenida Arturo Illia, 1921, San Justo. Teléfono 4441-1640. Todarello y Compañía, para los productos Taregua. Huaura 235, Morón. Teléfono 4489-3333.